8 para Peca. 3 para Choque de Puños para desearse suerte. Va a iniciar el Peca. El Peca es poderosísimo, Y el zombie es muy controlador y violento, pero vamos a ver cuál de los dos va a ganar el día de hoy entre Peca Zombies frente a, Peca Fénix frente a Eldritch Zombies. Van a activar, van a bajar escalas, efecto de escalas para lanzar al cementerio. Y lanzan a la capa. Alex Mendoza, saluditos. Quiero ver chambas, Víctor. Van a lanzar los dos al cementerio. Va a llegar Cherubín. Efecto de Cherubín. Se viene combo de los Burning Abyss. Cherubín lanza al perro. El perro convoca al puerco. Y luego el puerco convoca otra vez a Cherubín. Ah, está bueno el combo, Ahí, pero van a dejar a Rusty antes de eso. Llega Rusty Bardic al campo. Y bueno, nuevamente se convoca Cherubín. Rusty activa efecto para poder setear una Fog Blade. Y ya se presenta la primera interrupción en el campo. Saúl Katzpuk, saluditos. Saludos a toda la banda que se sigue conectando. Felipe Córdoba. Salúdame que me voy a comer el Felipe. Convocan a escamas otra vez. Si se remueve uno, un peca. Así que se vuelve a convocar ese pinche escamas. Ahí va a detener la jugada para tomarse unos segundos para pensar y saber qué jugada es la que le conviene dejar. Saludos a Mr. Crazy. Que ganen los zombies, dice Yugi Ranch. Va a activar efecto de las alas, van a renacer a los guantes, van a hacer. Y van a. Uy, va. Está completito, Efecto para darle más power. Sebastián Zúñiga, saluditos desde Chile. Gracias, mi Sebastián. David Sainz, ¿es el sicario? Sí, es el sicario Aranda. El sicario Aranda se hace presente nuevamente. Van a activar, van a convocar la palusa y le van a dejar con 3 materiales. Ahí tenía un dado representando la cantidad de materiales con la que se hizo la palusa. Van a revivir al escamas otra vez. Efecto. El escamas se convocó 3 veces, qué buen cartón, el escamas. Van a dejar a. Va a pagar 2000 y le van a clavar impermanence. Se aguantó demasiado ese impermanence, Mucho, pero mucho que se aguantó ese impermanence. Efecto del botas, van a añadir la segunda Fogblade, lo cual lo hace la segunda interrupción, pero con 3 de la palusa, son 5 interrupciones las que puede clavar perfectamente el P.E.K.K.A. El P.E.K.K.A. es peligroso. Ahora vamos a ver al jugador zombie. Turno para el Eldritch, van a activar. Efecto, van a pagar 800. Le paga 800, le dice que sí. Añaden al conquistador. El conquistador en esos momentos se puede convertir en una carta peligrosísima si es que logra activar su efecto. Buenas noches, tío. Saludos desde Playa del Carmen. Jesús Iván González. Nomás dijiste Playa del Carmen y hasta me dio sed. De esa sed de la peligrosa. Delia Martínez. Saluditos a Delia Martínez que dice quiero ver sangre. Delia Martínez, ¿a quién quieres ver ganar esta noche, Delia? ¿Quieres ver ganar al P.E.K.K.A. o quieres ver ganar al Eldritch, al zombie, el sicario y su gran poderoso Curizombie, Jeremy? Delia Martínez, ¿quién es el güey que juega tiburones? No vino ahora, es el pequeñín, se llama Tiburoncín. Una corta historia sobre el pequeñín. Saludos para Belzebut, se llama Belzebut ahí en el chat.
van a activar efecto de conquistador y de guaquero. Y campo lleno del sicario, El sicario Aranda setea 5, increíble. Muy bien jugado del sicario. 5 seteadas y dice vas. Astro Fénix, saluditos para el Astro Fénix. Marca fases, standby y van a clavar la Scarlet. Van a convocar. Javier Castillo, el Jeremías quiere vender el sapo. ¡Ah, caray! Me interesa comprar un sapo a mí también. Me apunto, ¿dónde me formo, maldita sea? Ahí cuando llega, clavan torrente. ¡Oh, su puta madre! ¡Un torrente! ¡Oh! ¡Todo tiembla! ¡Oh, su puta madre! ¡Pinche torrente puede tronar todo! ¿Van a activarle Fogle? La Fogle solo fue para poder hacer combo ahorita, ¿eh? Es bien. Fíjate la inteligencia del jugador Pekka. Le activó una Fogle al Eldritch, encadena al torrente. Encadenándole al torrente. ¿Para qué? Para que la Fogle fuera destruida y poder removerla, activar su efecto y revivir otra vez al Rosti. Y van a encadenar. Destino blanco y luego, bueno, conquistador y luego destino blanco. Pepe Alemán, quiero ver ganar al sicario. Y dice Delia Martínez, quiero ver ganar a los zombies. Dice Adrián Alonso, oiga, y la foto de las patas, no, todavía no llega. Bendiciones para el deck Metalfish de Fernando Santiesteban, para que no ande briqueando. A Adolfo GD, saluditos a su esposa. A su esposa Alex, para que ya aprenda a jugar Yugi. Van a ser normal. Y le contestan con una. ¡Oh! Ay, mira que no niega el efecto, pero pues ya no puede convocar nada. Hace normal efecto, pero le contestan con sumo límite, lo cual lo convierte en prácticamente un negador. Aunque no lo está negando en sí, ¿eh? Y ya no puede convocar nada. Ángel Gómez, saludos desde Jalisco. Es un duelo complicado, ¿eh? Se rinde el jugador Pekka. El Pekka, uy, todavía tenía esa. El jugador Pekka se rinde de forma increíble. Este pinche Pekka, esa sumo limit lo terminó tronando. Aparte, el sicario jugó muy, pero muy bien. Las cartas del sicario fueron jugadas correctamente, sacándole el máximo provecho a cada una de sus cartas. Saludos desde Corea del Sur para Robinson. Bendiciones para el deck a la negra, para que no ande brincando, de Daniel Hernández. Saludos a mi amiga española Robin Muñoz. Saludos para Elba Ginón y Alma Marcela Silva de Alegría. Claro que sí, mi Robin Muñoz. No sé si tengas unos más frescos por presentar, ya que esos ya están muy pasados de moda. Cristian Laya Peláez. La era dorada, viva el Eldritch, saludos desde Colombia. Pues está perro, ¿eh? Saludos desde Argentina y bendiciones para el deck Virtual War, para que deje de briquear Yuri Mongi. Ah, pues es brick seguro. El Virtual War tiene un brick muy, muy fuerte. Tiene, ¿qué? Unos 4 de cada 10 manos le briquean, así que está fuerte el brick en ellos. Va a ser un poquito difícil, pero saludos, bendiciones para tu deck Virtual World, para que no ande briqueando. Quiero ver ganar a los zombies. Juan Ruiz, chambeando ando. David Rubio, saluditos. Héctor Zen Rap, el jugador Pekka, demonios, qué buen pastel.
Sí, qué buen pastel se está comiendo el P.E.K.K.A. en estos momentos. Pero ya utilizó el side deck, lo cual lo puede convertir, puede darle la vuelta al duelo con ese side deck, porque el side deck es muy importante en cada torneo. Choque de puños para el segundo duelo. Konami, banea Sumo Limit, por favor, me harías un gran favor. Va a empezar el jugador P.E.K.K.A. Normal al escalas, abriendo con escalas es peligroso. Efecto del escalas, lanza el cementerio al guante. Se pone cada vez más peligroso este. Brian AP, le tronaron la rosca al P.E.K.K.A. Hoy es día de rosca, mañana también es día de rosca. No sé quién quiera venir a darme la rosca. Saluditos, mañana también vamos a tener rosca para todos ustedes. Salúdame, tío Jinzo, saludos. Tío, manda bendiciones para que ya me decida entrar a la WCS Rafael Perea. Pues ya se cierran las inscripciones mañana, mijo. Así que, pues ya, si no entras hoy, ya no entres a la verga. Saludos desde Ecuador, Germán Eduardo. La WCS va a estar buena, buenísima. ¿Cuánta gente va inscrita? No sé todavía. No han dado el anuncio los organizadores. Pero está interesante. ¡Uy! Al P.E.K.K.A. le cae una roca. No lo puede creer el P.E.K.K.A. Le cae un tremendo rocononón de aquellos y le dicen: sácate la pipa, mi P.E.K.K.A., que ya llegó la piedra. La piedra le cae en la mera cabeza al P.E.K.K.A., que no lo deja seguir combiando. Le matan una buena parte del combo al P.E.K.K.A. Bendiciones para el deck. Code el Taker para que no ande briqueando. Saludos desde el colectivo de Chiapas, México. Dres Ann. Diego Rojas. Saluditos. Vidal Orozco. Dile a Aranda que saque las caguas. Las caguas con Aranda siempre están afuera, mijo. Nada más de que te arrimes al fogón. Pensando el P.E.K.K.A., ¿qué va a hacer? La tiene complicada. Andy Morrison, ¿a quién le van partiendo la rosca? Al P.E.K.K.A. Fénix. Lo están violentando, ¿eh? Ya lo violentaron en el primero y en este lo están intimidando con una roca que le cayó en la mera cabeza y no sabe cómo seguir el combo. David Sainz, bendiciones para que baneen al sicario. ¿Qué pasó? ¿Cómo que baneen al sicario? Elber González, saludos para Micho, Patito, pal gordo, pal cabezón y de Friki Plaza Los Reyes. Caray. Va a pagar 2,000 y convocan al Ricardo Milos. Puede ser peligroso Ricardo Milos, sí, muy peligroso. Brian AP, saquen la pipa que ya llegó a la piedra. Ya le cayó la piedra al P.E.K.K.A., pero mira, todavía dejó un Ricardo Milos, el Rossi activando efecto. Y dos seteadas, dos Fogble, lo cual lo convierte todavía en muchas interrupciones. Va a ser peligroso el P.E.K.K.A. de todos modos. Y todavía de que le cayó la piedra al P.E.K.K.A. es peligroso, ¿eh? Efecto para destruir. Va a setear 3. Y dice vas. Marca fase, estamba, regresa al Fénix. Y Ricardo Milos empezando a bailar del campo al cementerio. Van a ser super pólido, super puerca la verga. Esa pinche super puerca lo puede romper y no hay reacción del P.E.K.K.A. Porque la super puerca le dice: aquí no se reacciona, papi. Gerson Hernández, saluditos desde Ecuador. Dile al sicario que lo amo. Todos amamos al sicario, claro que sí. Va a llegar el pinche venudo. Le sacó el Ricardo Milos y el sicario saca el venudo. Jorge Alonso, saluditos. Jorge Alfonso. Hace normal efecto y le clavan una Fogblade al rey de la fiesta. Llega el rey de la fiesta, pero no clava efecto.
Luego ataca con el Venoso y le clavan otra Fogblade. Esas pinches Fogblades están bien rotas. Van a setearle la gota negra. A esos pecas hay que bañarlos. Ah, mijo, pero ¿por qué? Apenas están levantando. Tienen rato que fueron meta y ahorita otra vez vuelven a ser meta. ¿Podrías mandarme un saludo a mi amigo árabe? Se llama Benjal Amelami. Gracias de antemano. Claro, Manuel Escobedo, también jálamela tú. Se llama Benjálamela a mí. Benjálamela a mí. Saludos también a mi compa Benjálamela tú. Claro que sí, saludos a toda la banda. Saludos para Mía Califa. Ah, caray. Luis Madara. ¿Qué andas haciendo con Mía Califa, Luis Madara? Pinche sicario, te clavaste bien gacho al peca. Hasta Mía Califa se puso celosa del cogidón que le diste. Todavía no acaba esto, ojo ahí. Todavía no acaba esto, mi Luis Madara. Saludos para Mía Califa. Bajan escamas, lanza al cementerio, lanzan al botas. Botas en el cementerio también es otro target más, es otra añadir más. Saludos desde Colombia y bendiciones para el deck Morpotronics. Oh, la verga, Jason Ojeda. Esos pinches Morpotronics sí están rotos. Delia Martínez, quiero ver ganar al tiburoncín. Ájale. ¿Y por qué, mi Delia? ¿Por qué ahora traes de enjaque al tiburoncín? Llega el unicornio, vamos a ver si tira efecto. Sí, va a tirar efecto. Van a seleccionar al venudo y lo van a regresar al campo, al deck. Le meten el venudo nuevamente de regreso al deck. Pepe Alemán, saluditos. Dice Delia que hizo una apuesta con el Vidal. Ah, caray. Apuesta, Esperemos que esa apuesta sea interesante. Cabellera contra bikini. Va a llegar el Evier. Y nuevamente le cae otra piedra. No lo puedo creer. Le aplica el jutsu de Madara dejándole caer dos meteoritos en la mera cabeza a la Alianza Shinobi. Ahorita en estos momentos la Alianza Shinobi está sufriendo al ver el segundo meteorito caer. Dice que va a pensar a la convocación, va a pensar a la activación del meteorito. Así que le van a activar alas. Y alas simplemente para poderlas activar. Cae el segundo meteorito, no lo puedo creer. Segunda piedra colocada entre ceja y ceja al jugador Peca. Peca la tiene complicada y peligrosa. No mames, segundo rocononón, Chefi Martínez, alerta de chamba, Delia Martínez, platícame de qué se trata la apuesta. Y qué apostaron, también es interesante. Queremos todo el chisme, Delia, maldita sea. Van a robar dos cartas por efecto del héroe. No, están lloviendo piedras, maldita sea. No lo puedo creer, Excelentes referencias, Yugi Ranch. Claro que sí, esas son referencias vergas. Va a activar efecto para destruir. Le dicen que sí, destruyen. El P.E.K.K.A. la tiene complicada, pero todavía no se rinde. Sigue dando mucha pelea al P.E.K.K.A. Convoca dos monstruos y se convierte en el nivel 4 por efecto de la espada rota. CTM, Tocayo, Herrera Cris, CTM, Cipri.
Va a llegar el arc. Oh, está perrísimo el duelo, El jugador Pekka está haciendo todo lo posible por darle la vuelta al sicario. Y el sicario ya no tiene mano, pero le está dando mucha batalla. 6.000, le van a entrar 3.000 nada más de daño. Dice el sicario, los pago, no hay pedo. Efecto de las botas, va a remover para añadir. Añaden la brigadine. Vidal Orozco. Voy a cambiar una Ash por unas fotos de las patas de Delia con mi nombre. ¡Oh! Bien, mi Vidal Orozco, Esas apuestas hay que ganarlas. No, está buena, Quiero ver esas patas de Delia con el nombre de Vidal Orozco. Unas fotos de las patas contra una Ash, dice la Delia. Ahí está la apuesta cerrada, Ahora nada más falta saber de qué se trata la apuesta. Víctor Medina, sí, solo lo activaron una vez. Solo una vez. Van a activar la gota. Le dicen que sí, van a convocar al señor de los tacones. Va a llegar al campo, ahí está. Qué ofertón, Vamos a poder ver. Vamos a poder ver esas patas de Delia. Con el nombre de Vidal. Vamos a ver qué hace el sicario pensando. Le cede turno. Aquí la pregunta, mira, el jugador ya se gastó demasiado recursos en cementerio y removidos. La pregunta es, ¿seguirá teniendo recursos para seguir en el juego? Va a remover para convocar. Van a convocar a la espada rota. Efecto del skein, de las escamas. Se convoca. Hace dos cartas desde el cementerio sin mano. Eso sí, eso es algo importante. Roba carta. Muy bien jugado de parte del Pekka. El Pekka la tiene muy, ya más fácil, se puede ver, pero así la tuvo, así la ha tenido siempre y no, el sicario no se ha dejado. Dice aquí Martín Lozano, las patas sí se ven geniales, pero ¿por qué tendrá que salir el Vidal? Bueno, pues es el que está haciendo el paro de sacar las patas, mijo. Hay que ser agradecidos. Agradecidos con los de arriba y el Vidal ahorita está en esos momentos haciendo esa negociación. Así que esperemos que todos apostándole a que gane Vidal. Vidal Orozco, mucha suerte en tu apuesta, espero que ganes. Dice Delia que necesita un representante y necesita Tiburoncín. Así que si Tiburoncín no está viendo, va a tener que venir a darse un duelo contra Vidal. Mira, Delia, en la liga se van a tener que enfrentar de sí porque sí, A fuerza se tiene que enfrentar Vidal contra Tiburoncín. Sí, hablaremos con Tiburoncín para que se deje ganar. Tiburoncín debe de ser solidario y dejarse ganar a huevo para que Delia role el pack de las patas. Llega espada rota. Efecto patronar. Efecto patronar, esas dos. Te dice que sí. Uy, era otra super poli, pero no tenía mano para usarla. Llega el borrespada. Vamos a ver si tiene con qué tronarlo. Oh, va a llegar conquistador y lo va a tronar.
Le truenan al. Uy, no, es que sigue. Sigue convocando al jugador Peca, no se rinde. No, no. Sigue convocando y sigue convocando. Ya le destruyen los dos al sicario. El sicario sin manos, sin campo. Roba carta. Andy Morrison, yo quiero las patas del Vidal, pero aquí en mis hombros, ay, pinche Andy Morrison, queremos ver patas malditas de Tiburoncín. Me debo perder de, ¿qué? Me debo perder, lo tengo. No debo de perder, o me debo de dejar perder. No, escribe bien, Adolfo, maldita sea. Le clavan el dedo al señor de los tacones, no lo puede creer el sicario, dice, maldita sea. Esos dedos sí me dolieron. Va a ser set de una. Va a ser efecto de dos. Van a setear Destino Blanco y Scarlet. Así que todavía no creo que derroten al sicario tan pronto. El sicario todavía tiene recursos. Oh, ese no me lo sé, ¿eh? Guillermo Monarde. Ahorita lo voy a checar, Guillermo, ¿eh? Va a setear y dice vas. Clavan efecto y encadenan efecto de la Banshee. Van a activar campo y van a convocar. Van a convocar al Golden Lord. Stanby Main setea una. Efecto de la Scarlet. Va por otra. No se rinde el sicario, ¿eh? Pinche sicario es la mera verdura del caldo. Van a activar efecto de la doble conquistador seteado. No lo puedo creer. ¿Qué está pasando, señor? Dice aquí este Oscar Ramírez, ¿qué está pasando? Maldita sea. Este pinche duelo está intensísimo. Le acaban de dejar caer dos pedradones bien duros al Peca y el Peca sigue dominando el duelo, pero no puede doblegar al 100% al sicario, ¿eh? Están bien parejos en puntos de vida. Van a convocar conquistador, van a encadenar torrente. No se muere por efecto, le dice juego. El otro. Dice. Sí, el caballero dice que lo destruye en la fase final. Pero el otro no se destruye por su propio efecto. Y el Art Rebellion dice. Sí, mira, el Art Rebellion dice, al inicio del texto dice, si esta carta tiene un XYZ material. No puede ser destruido como. No puede ser destruido por cartas efecto. No, Gerson Hernández. No se destruye por su propio efecto porque tiene un XYZ material. Él, entonces, mientras tenga un XYZ material, no se destruye. Entonces, por eso tampoco el torrente lo pudo destruir. Es que ya está muy. Bueno, no se agonda. Si lo daba más de pronto, lo mandaba a la. Ah, sí.
Gerson Hernández, saca la alerta de chamba, Gerson Hernández. No, el arc no se destruye por su propio efecto. Guillermo, saluditos. Vamos a ver, porque me tenían alerta de chamba, vamos a ver si es cierto. No, no hay alerta de chamba, Está haciendo un perro duelazo esto, Está haciendo un perro duelazo y mucha gente todavía desconoce muchos efectos. Tercer duelo, claro que vamos al tercer duelo. Llevamos 30 minutos de este perro duelazo. 30 minutos, nos quedan 10 minutos para disfrutar de más intenso, de más sabor a yogur, dicen. Víctor Esquiveles dice, mientras haya sido convocado por XYZ. Sí, de hecho el efecto del caballero es que cuenta como una convocación XYZ. Luis Madara, saluditos. A ver, revisen esos dos efectos, a ver. ¿Quién tiene la alerta de chamba? A ver si es cierto. Porque nadie se hace responsable de la alerta de chamba. Porque no hay alerta de chamba. Más bien hay alerta de patas. Alerta de patas. Delia, saca las patas. Delia, saca las patas. Ya va, le seteó cuatro, tremendo combazo del sicario. Setea cuatro y dice vas. Y el jugador Peca empieza a arrancar con todo el odio. Ya está clavando el combo de los Burning Abyss. Todavía falta nada más un pasito para clavar el combo completo. Va a lanzar al cementerio, va a convocar a Rusty. Y Puerco va a convocar a Cherubín. Y ahí le clavan Torrente. Torrente nuevamente. Está brutal, las patas. Las patas de Delia, José Ángel. Héctor Zen Ram, no, mijo, andas mal. Andas bien mal. No, esa trampa lo hizo perder el primer. ¡Oh! ¡Oh! ¡A su puta madre! ¿Qué está pasando aquí, doctor? Que alguien me ayude. Activan su volume y le contestan con Twin Twister. Y le contestan con una orden imperial. Y ahora ya solo puede convocar dos veces y no puede activar magias. Lo cual lo hace un combazo de parte del sicario. Está siendo brutal el sicario Aranda. Andy Morrison, Yair Tadeo, hazme un hijo. Parece que se lo van a hacer a él, mija. Porque ya está siendo brutal el sicario, No lo puede creer, le van a pegar 500. 500 pesitos nada más. Nos quedan 7 minutos para que este duelo termine. Va a robar carta, paga 700 de mantenimiento de la Orden Imperial. Esa Orden Imperial fue brutal. Directo a la yugular, hacia el P.E.K.K.A. El P.E.K.K.A. Pero el sicario no tiene combo, dice que va. Van a activar Brigadine. Adrián Alonso, actívale una pluma. No, hombre, mijo, no puedes. La Imperial es Dios ahorita. Y esa Sumo Limi también. Va a estar perrísimo. El P.E.K.K.A. se la dejaron ir con todo y hueso. Es que está brutal esto, Va a llegar el unicornio. Van a activar efecto para quitarse la Sumo Limi. Le está estorbando muchísimo la Sumo Limi. Vamos a ver si lo deja el sicario. Le dice que no, mames, ¿qué es esto? ¿Qué clase de combinación es esta? Skill Drain. No había visto esta combinación en años. No mames, el sicario sacó todo el arsenal. Ahora activó Skill Drain. Le dice el P.E.K.K.A. No mames, bro. ¿Qué clase de juego es este? Si quieres ya no juego nada a la vez. Guillermo Monarde. Se va a matar. No mames, ya mete Kudasai. Daniel Valadez, saluditos. Oh, se mamó. Sí, se mamó Alexis Telles.
perros duelazos que estamos teniendo el día de hoy. Brutal, brutal. El sicario está siendo brutal con el P.E.K.K.A. No lo está dejando jugar nada. Van a revivir para pegarle. Le pegan 2-2 y 600, son 2-8. Y el sicario necesita un Golden Lord que lo salve. Va a pagar 700. Efecto del Golden Lord. Le sale el Golden Lord, maldita sea. Le sale el Golden Lord. Dice, ya lo tenía, me faltaba algo con qué tirarlo. Le sale el Golden Lord, no lo puedo creer. Efecto del Golden Lord. Van a revivirlo. Bueno, van a levantar la mano a convocar. Con 3.500 le van a pegar. Vamos a ver si se deja el jugador P.E.K.K.A. 10 Silva, ¿dónde está la Evelyn? Pues en la Tech. En la Tech tal vez no va la Evelyn. Van a remover para... para setear. No mames, ese pinche, esa pinche combinación de ver, de verdad brutal, ¿eh? Cartas que solo van a uno, te salen en la primera mano, no mames. Es como si te salieran las 3, 4 partes de Exodia en la primer, en el primer jalón. Adrián Alonso, saluditos. No, no, ¿cuál está muerto? Aquí nadie está muerto, bro. De hecho, va ganando el P.E.K.K.A. Estamos a 4 minutos de que termine. Si el P.E.K.K.A. se hace bolita, puede ganar. Efecto del... del conquistador, van a tronar al escama. Lanzan los dos al cementerio. Efecto del Golden Lord, costo. Llega el Golden Lord nuevamente. Va a pasar a batalla. Le pegan 3.500. Primer golpe que conecta el sicario y no. Le dice que no. Le dice que no. Sigue con 8.000 puntos de vida. Quedan 3 minutos. Quedan 3 minutos para que este perro duelazo termine. Yugi Rains, a ver los puntos de vida. 8.000 para el P.E.K.K.A. 1.600 para el sicario. Nos quedan 3 minutos y contando. Ya 2 minutos y medio. Van a activar efecto de la Fogblade en cementerio. Van a revivir al Rusty Bardich. Ay, ahora qué va a hacer el P.E.K.K.A. El P.E.K.K.A. va a pensar. No, va ganando el P.E.K.K.A. en este duelazo, ¿eh? Aunque va perdiendo el control del campo, va ganando en puntos de vida. Y le vuelven a hacer 300 más de daño. 1.300 para el sicario. 8.000 para el P.E.K.K.A. Quedan 2 minutos. Van a convocar otro Golden Lord. Híjole. Vamos, P.E.K.K.A. Solo necesitas hacerte, güey. No, 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 no. No, no des esos consejos, Luis Madara. ¿Cómo crees? Eso también es parte de una trampa, ¿eh? Va a robar carta. ¡Uy! Le saca el cañón. Va a activar efecto. Le va a hacer 2.000. Pero se niega por la skill drain. Así que entra a batalla con 3.500. Lo rompen, le entran 1.004 y le pegan 3.000 al boca abajo. Setea uno. Activa efecto. Y setea un conquistador. Y le dice vas. Le dice vas. Va a pasar a batalla. 2.500. Vamos a ver si le entra. Va a activar gotas. Va. Le paga la mitad. Le paga la mitad. Le entran 2.500. Vamos a ver si le entra el último golpe.
Conquistador, lo van a destruir. Siguen en batalla. Se acaba el tiempo y siguen en batalla. Vamos a ver qué pasa. Uy, está interesantísimo. 1500. 1500 y 500. Se acaba el duelo. Le hacen 2000. Se quedó con 300 puntos de vida el P.E.K.K.A. Y con 1300 puntos de vida. Bueno, pagaste la mitad, ¿no, mijo? 300 puntos de vida el P.E.K.K.A. y 1650 puntos de vida el sicario. Oh, no mames. ¿Cómo quedaron en puntos de vida, maldita sea? Así quedaron en puntos de vida. P.E.K.K.A. 300, sicario 650. No lo puedo creer, ¿eh? Daniel Valadez, chambotas. ¿Cuál es la chamba, mijo? Juan Alberto Negrete. Juan Alberto Negrete, una cosa es contestarle en cadena a la, bueno, a las gotas, y otro negar la activación, ¿no? ¿Sí le podía contestar? Es que me hizo juicio. Por eso. Ah, no me podías contestar, güey, porque tiré la fumble. Sí podía contestarle, a ver, no le podía contestar, dice chamba, Edson, performance. Alerta de chamba. Chambota, no puede usar gotas. ¿Por qué? Juan Alberto Negrete dice que mandó trampa. Sí, mandó trampa, no puede contestarle con trampa. Está, dicen que hay jale. Mario Flores, saluditos, ¿eh? Vidal Orozco, saluditos. Creo que sí puede encadenarle, ¿no? Según yo sí, porque te parte el ataque, es igual que el cáliz, que aunque está negado, como te da el ataque, él sí lo puedes activar. Y por ejemplo, enferma no podría activarla para intentar negar porque ya está todo negado. Sí, Víctor Saldaña, saluditos, ¿eh? No puede ser Solen porque contesta gotas porque mandó trampa. No, pero sí, sí puede negarte la activación con Solen. Si te manda la trampa. Manda trampa, se supone que no le puede contestar. Pero. Y no podía contestar. Pero es que según yo no se podría activar algo en respuesta a ella, como usar, por ejemplo, sangre, cosas así. No podría, pero esa madre sí, ¿no? Al juicio, no entra, güey. Pues es que no le puede responder con lo que costeo, güey. Lo mandé la foto que. Pues no podías contestar. Chamba Breaker. Saluditos a toda la banda que se conectó. Gracias, fuimos más de 320 en el chat. Recuerda dejar tu poderosísimo like, compartir y suscribirte al canal de Yu-Gi-Oh. Crazy Monkey Cards en YouTube. Gracias a todos ustedes por estarnos viendo. Parece que sí hubo chamba. Estamos discutiendo qué onda. Y al rato les llevo qué fue lo que pasó. Yo los dejo y los veo en el siguiente video.